estamos aquí en San Sebastián Este, Antigua Guatemala. Alianza Carlos se uniformiza y lo saca con cuál humedad. Con 11. 11. Ajá, 11%. 11% lo guardamos. 11 días. Ajá. Exacto. 4 veces al día. Hay que estarlo. Temperatura baja. En las noches. Ahí temperatura baja y hay mucho sereno. O sea, el café en la noche se vuelve a humedecer. No se tapa, se queda ahí. 14 grados. Ah, se vuelve. Well, here we are in the San Sebastian Estate. Been here a couple of times before, and it's the beginning of the harvest. We have plenty of ore of pergamino in the fields and the patios, but it's still the start. So very thin layers, and they just explained us a little bit about their experiment with some natural coffees, which they sell to England, Australia, and to the United States. And these are the rows of the first naturals, which they pick only in Cherry State and place in very thin layers here to dry, sun dry. Guillermo, aquí estamos en la región de la clásica antigua, porém Acatenango, ¿no? Sí. Entre volcanes, ¿dónde entre está? Volcanes. Entre volcanes es aquí también. Entre volcanes tenemos Acatenango y Fuego ahí atrás. Fuego. Y el volcán de agua. ¿Tú consideras los cafés de acá como entre los mejores de Guatemala? Son uno de los mejores, más famosos, bien reputados y de buena clasificación y buen gusto afuera. En gusto perdería apenas para ¿qué región? ¿En gusto? Perdería, sería segundo después del qué? Para mi gusto sigue siendo el segundo después de Huehuetenango, pero Huehue. El más famoso sigue siendo Antigua. Sí, más famoso es Antigua, sí. Sebastian Estate Mirador.